El Parque de San Francisco será el inicio de la iniciativa de librerías callejeras. Una idea surgida entre la churrería AAA en colaboración con la Concejalía de Cultura, la Fundación de la Caja de Badajoz y la plataforma SOS Casco Antiguo, para fomentar la lectura en cualquier punto de la ciudad. Yo creo que es una aportación juvenil, fresca y cultural, muy importante y que pueda ayudar, pues yo creo que es mucho, en ser un poquito más feliz. Es mucho más que un mobiliario, es mucho más que un equipamiento urbano. Estas bibliotecas de parque realmente son puertas mágicas. Nosotros somos amantes de la lectura, somos unos apasionados de los libros curtidos, veteranos, porque estas puertas mágicas es el único modo en el que nos va a permitir vivir muchas vidas a través de la única que tenemos. En los próximos días se instalarán casetas con libros en la Alcazaba, en el Parque del Río, en la Plaza de las Américas y en el Parque de San Fernando. Sí, es verdad que ha sido una labor que ha llevado su tiempo, ¿sabes?, el poderlos poner, pero bueno, aquí están, como bien dicen, yo me conformo simplemente con que ver a algún niño con un libro por un parque, ¿sabes?, simplemente, que deje el móvil y coja el libro, es difícil, ¿no? Nosotros además apostamos hace un par de años presentando ese programa de Badajoz Ciudad Lectora y ya ahí incluíamos una actividad que era sin puertas ni guardianes, bueno, que eran esas librerías callejeras que hoy ya tenemos la suerte de poder presentar aquí. Sí, pero que no, nunca he ido a la policía.